voz e imagen, de la sociedad. ¿Qué tal? Soy Jesús Zapata en este su programa Gestión Social. Doy la más cordial bienvenida, como siempre, a un personaje de gestión social, Ernesto Pirch. Jesús, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. Más para mí, tú sabes que es un honor tenerte aquí en el programa. Es un privilegio que tú me tengas. Gracias. No, di algo más para que la competencia siga. A ver quién florea más al otro. No, hay tema el día de hoy. Porque has preparado un tema, cumplir años. Sí. Y eso lo pone a uno a pensar muchas cosas. Que no es normal, no lo hacemos. ¿No es normal pensar? No es normal, fíjate qué curioso. Curiosamente, algo nos pasa a los seres humanos que hay muchos momentos en los que no pensamos. Por ejemplo, en el caso del tiempo. ¿Qué tanto pensamos en lo que es el tiempo? El concepto que tenemos del tiempo actualmente. Históricamente, ¿cómo se fue desarrollando este concepto? Sí. Sí, cumplir años significa tener una celebración, aparentemente. Sí. Pero cuando se cumple años de una desgracia, entonces no hay mucho que celebrar. Ah. Quizá el hecho de que se sobrevivió a la desgracia y se está ahí. Sí. Pero entonces la celebración es de carácter diferente. Entonces habría que entender qué se celebra, por qué se celebra, para tener la oportunidad de, digamos, actuar, reaccionar, conforme corresponde a esto que es el motivo de celebrar un acontecimiento con respecto a una fecha. Ahora, no en todas las épocas ha sido lo mismo. Fueron, no. Las apreciaciones del tiempo, ¿qué fueron? ¿Fue madurando el concepto? ¿Cómo se veía antes? Debo decirte que hasta hace bien poco, y por poco estoy diciendo a lo mejor 200 años, no existían los relojes en forma generalizada. Ah. Y estos nos podemos poner todos aquí al brazo, a lo mejor incluso solo vienen entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. No son tan actuales. Entonces, debo decirte que las personas vivimos, y deberíamos la verdad vivir, con el tiempo y no con el reloj. Ah, es diferente, claro. Sí, seguro. Para entender la concertación de la sociedad, pues sí hemos tenido que crear mecanismos en la que hagamos coordinaciones, como llegar todos a trabajar. Quizá uno de los más grandes avances de la administración puesta por Henry Ford, que además de ser automóviles era un teórico de la administración, es que si en la industria arrancas una cadena de producción, claro, cuando arranca la cadena y se empieza a mover, todo mundo tiene que estar a pie de máquina para hacer la parte que le corresponde, claro, de cualquier trabajo, lo que incluye armar un automóvil. Si una sola persona falta, entonces es muy posible que no pueda correr correctamente, claro, una línea de producción. Imagina que tienes que detenerla toda. Si en el espacio donde colocas una rueda, el automóvil se va sin una porque no hay quien la ponga. Entonces tiene que estar todo el mundo ahí, y esta coordinación se logra dividiendo el día en horas y en minutos. Pero si no fuera por eso, deberíamos ser capaces de vivir con el tiempo, en el tiempo, y no con el reloj y para el reloj. Sí. Y ya que me preguntas el tiempo, debo decirte que el tiempo tiene que ser eventualmente medido, y que la única medida real de tiempo son los días y los años. Días y años. Y lo demás son inventos humanos. Un día porque la Tierra, a partir de la explosión del Big Bang, como nos han querido explicar los científicos, se alejó de ese centro donde ocurrió la explosión. En su momento fue atraída esta estrella que éramos nosotros, también encendida por una estrella mucho más grande que es el Sol, por su fuerza magnética. Nosotros queriéndonos alejar y queriéndonos conservar, empezamos a girar, y entonces hay un giro sobre nuestro eje y un giro alrededor del Sol, que son constantes y han estado ahí por miles de millones, que es una cifra muy difícil de comprender, pero miles de millones de veces. Tanto la traslación del Sol siendo un centro para la Tierra, como la Tierra con su propio eje. Entonces son las medidas naturales, y todo lo demás lo inventamos. Y déjame hablarte de los inventos humanos, porque al final tenemos horas, pero esto es un artificio mecánico de concertación social más o menos precisa, porque depende mucho la sociedad con la que estés reuniéndote. Si estamos hablando de los teléfonos celulares que todos tenemos, son una sincronización fantástica para que en milésimas de segundo pueda haber interacción entre un teléfono y la antena celular de la que depende en su momento. Sí. Pero si no decimos que nosotros a las 9, y puede ser un poquito antes o después de las 9, ¿no? Y el poquito pueden ser unos segundos, unos minutos, un montón de tiempo más.
Y entonces hay consideraciones a la hora. Está la hora inglesa, que es exactamente. Sí. Está la hora alemana, que es ni un minuto antes, ni un segundo después. Eso me gusta, pero no todo el mundo llega exactamente junto. Sí, sí. Luego está la hora francesa, que es hay que ser puntual. Y luego hay una muy mala hora latinoamericana, quizá mexicana, que es ahí nos vemos como a las 9. Y como a las 9, pues es como, oye, llegué antes, llegué media hora antes, y tú no llegues media hora después, y algún atarantado espera una hora entera. Así que esos son inventos humanos, las horas. Pero tenemos otros horarios, sí, que me puse a investigar y encontré, y que tuve que poner en algún orden, que te voy a decir rápido y luego te explico cada uno, pero se llaman madrugada, alba, amanecer, aurora, mañana, mediodía, tarde, atardecer, crepúsculo, anochecer, noche, medianoche. Y cada uno y tiene su connotación. ¿Madrugada también? Sí, 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 esa con la que empieza. Ah, con la que empieza. Digamos que con el inicio de madrugada vamos a definir que comienza a efectivamente terminar la noche. Y hablemos de madrugada como el tiempo que transcurre entre la llamada medianoche, que no necesariamente es un instante preciso, sino un espacio de lo que vamos a llamar una noche cerrada, hasta que realmente empieza a amanecer. Sí. Esa es la madrugada. Y el proceso de amanecer tiene tres tiempos: de alba, amanecer y aurora. Y son desde que aparece la primera luz, desde que vislumbras el primer rayo de iluminación, hasta que aparece el sol. Que realmente entonces, el sol, alba, asoma. Amanecer y aurora. Alma, amanecer y aurora. Y entonces el alba es como el anuncio de que ahí viene algún tipo de iluminación. El amanecer es el periodo de tiempo en que la luz se va incrementando. Y aurora, el momento en que el sol dice, hola, ya llegué. Ay. Y entonces comienza la mañana. Y la mañana es de la salida del sol al mediodía. Y también tenemos el concepto de media mañana. Porque es desde que el sol está ahí en su plenitud hasta que el sol está totalmente en su cenit. Y si lo quieres observar físicamente, desde que el sol aparece en el horizonte hasta lo tienes encima, pues hay un trayecto y puedes decir, pues estamos como a la mitad, ¿no? Continuaría el mediodía, sí, donde el sol alcanza su punto más alto sobre el horizonte. Pues sí, pero el mediodía realmente es la hora de la comida. Entonces, ¿cómo a qué horas comemos? Como a las 12, como a la 1, como a las 2, como a las 3. Se pasa a ser un asunto de costumbre, quizá de cultura. Entonces el mediodía no es tan preciso y desde luego el reloj te lo quiere cambiar. Empieza la tarde, del mediodía a la puesta del sol. Pues sí, pero realmente es luego de la comida, ¿no? Luego tienes la media tarde o a mitad de la tarde, o la tarde media, como quieras llamarlo. Pero es bonito esto de que la tarde es pues desde que acabas de comer, ¿no? Antes no, antes es mediodía. Yeah. Así que se pone el sol, pero el sol, igual que en la mañana, no se desaparece de golpe. Entonces tenemos el atardecer, el crepúsculo y el anochecer. Entendiendo el atardecer, la caída del sol, el crepúsculo, que se oculta el sol, sí, y anochecer, conforme la luz del sol se debilita y se extingue. Eso serían un pedazo. Y entonces empieza la noche. Y la noche es el momento en que el sol se pone totalmente y hasta que vuelve a salir. Yeah. Pero vuelve a salir en su proceso, ¿no? Y desde luego hay una medianoche. Sería el momento en que termina una fecha y comienza otra. O también cuando tenemos la noche cerrada, que es cuando está más oscuro, ¿no? Sí. Oye, Ernesto, Julio Verne tenía una manera de describir las cosas impresionante. Yo no sé qué tanto habrá estudiado Julio Verne, pero por ejemplo en La Isla Misteriosa, donde un personaje muy importante es el ingeniero Cyril Smith. ¿Te sabes el nombre? Porque es un personaje que además es muy mencionado en, y además es el actor principal, bueno, el Capitán Nemo, pero una parte muy importante es Cyrus o Cyril Smith. ¿Cómo le hacía? Porque efectivamente no había relojes. No. ¿Cómo le hacían para calcular inclusive los grados o cómo se llaman los... La posición. La posición. Ah. Fíjate. De siempre los seres humanos observamos que en algún momento de este día llamado así, considerado por tiempo y no por horas, el sol dejaba de alumbrar tanto el firmamento que nos permitía ver las estrellas. Y entonces, por la posición de las estrellas, se sabía
tanto la dirección que se tenía como eventualmente el lugar que se ocupaba en la geografía del planeta. Sí. Y en donde sí era muy importante saber la posición de una estrella muy brillante, que podía ser Venus o podía ser Alfa Centauro, que a la vista está, con respecto al tiempo transcurrido desde la noche seria. Sean cálculos bastante aproximados. Sí, sí, sí. ¿No? Pues sí, no sean cálculos tan precisos. Cuando decían, voy de Veracruz al puerto de Palos de regreso, pues como que más o menos atinaban, ¿no? Iban viendo la costa, entonces iban derivándose, sí, para acá o para allá. No había reloj. Y lo que hicieron muy avanzado, pero muy avanzados ya después del Renacimiento, fue un sextante, que era un pequeño aparato que podía medirse entre el horizonte y la posición de alguna estrella, y entonces indicaba de alguna suerte la posición en el océano. Ya. Verdaderos marinos. Yo creo que, además de verdaderos marinos, para lo que hay que aprender, no es tan fácil decir me subo un bote y me voy. Además, hoy es una carrera muy prestigiada, muy compleja. No cualquiera es aceptado en la escuela de marinos en México, en la escuela naval. Ah. Allá en Antón Lizardo, en Veracruz. No cualquiera es aceptado y no cualquiera resulta un buen egresado. Y además, ahora yo sé que aprenden sextante y aprenden usos horarios, aprenden todo esto, pero sacan un GPS y soluciona todo, ¿no? Sí. Han cambiado las cosas. Déjame decirte que anoche tuve la enorme infortuna de saber que murió la mamá de una muy querida amiga. Por eso el luto. Me veo negro, sí. Bueno, diferentes cosas. Uno es el luto. El luto por la mamá de mi amiga, y mi amiga está destrozada. Otro es porque de aquí al próximo programa se nos atraviesa el día de los difuntos, de los fieles difuntos, y me parece que hay que guardarles respeto. Y además de que el otro programa también, mi mamá cumple 2 años de haber sido al cielo, entonces pues tengo 3 oportunidades de aprovechar que me puse mi traje oscuro y mi corbata negra, ¿no? Sí, tiene que verlos. Y entonces me mandan un mensaje que falleció esta señora, y que estaban en un panteón llamado Renacimiento, y me mandan un mapita de estos que llegan por internet y que cuando no eres muy ducho, pues ves el mapita. Y lo quise abrir y no se entendía, y cuando lo abrí un poco más, no sabía dónde estaba. Pero aparte de picarle al teléfono, de repente apareció, pues dime dónde estás y te digo para dónde vas. Y sí le piqué dónde estaba yo y sí me llevó donde tenía que ir, y lo hizo bastante bien. Y se aprovechó que los teléfonos hoy traen integrado un GPS. ¿Todos? ¿Digo todos los nuevos? Los nuevos, diría yo, todos, sí. Eso incluye mi teléfono básico, elemental. No hace grandes cosas, pero trae un GPS. Sí. Muy bien. Y entonces, bueno, los tiempos hoy tienen que ver en dónde estás y hacia dónde te mueves, por ejemplo. Y el tiempo tiene una definición, hay muchas definiciones. San Agustín, que era un tipo sensacional, un tipo simpático, ¿no? Era simpático San Agustín. Sí, era simpático. Pues el que dijo, ama y haz lo que quieras. Eso es simpatía. Lo que pasa es que después dijo, ama a Dios y haz lo que quieras, y amando a Dios tienes que seguir esos reglamentos que te restringían bastante. Pero Agustín, cuando era joven, no, Agustín en su momento, a los 18 años de edad, dice la historia, tomó un amante muy joven. ¿Y cuánto era muy joven si Agustín tenía 18? 12, 13 años. Que se llamaba Fiora o Flora, creo que me parece que Flora, con la que incluso tiene un hijo que se les muere. Y Agustín pues quiere formalizar las cosas porque ama a esta mujer, y su mamá, que esa sí era muy sangroncita, Mónica, le hicieron santa por convencer a Agustín de que dejara a Fiora. Y la quería casar Mónica, que es donde la santidad de Mónica que entredicho, quería casar a su hijo con una ricachona, güerita insípida, y él dijo, primero sacerdote que casarme con esa. Y se va al seminario. Y siendo bastante joven, se va a entrar a un seminario, ser sacerdote, pero además llega a ser primero obispo, ¿no? Y entonces va, es doctor de la iglesia. Y esto quiere decir que es la gente que piensa de tal naturaleza, que se atribuye su pensamiento al Espíritu Santo, que lo que dicen es docto, y entonces pasa a ser reglamentación, parte de la jurisprudencia eclesiástica. Y entonces Agustín, que sí tenía su chiste, ¿no? Que decía, ama ya lo que quieras. En alguna ocasión dijo, si me preguntas qué es el tiempo, lo sé. Pues si quieres lo defina, no sé qué es el tiempo, ¿no? Y se lo dijo Agustín, yo también. Pero a fuerza de estudiar, ya tengo una definición que te va a gustar. El tiempo es el continente de los hechos. El continente de los hechos. Donde sucede lo que pasa. ¿No?
Qué bella definición. Pues mira, te mete menos problemas que decir que cuánticamente es la traslación del objeto que está en posición de observación A por una capacidad de medición, es una situación B, ¿no? Y cuando yo empecé a decir esto, estaba aquí, pero ahorita no estoy aquí, estoy acá, porque como la Tierra giró, es simpático eso. Déjame decirte algo más que aprendí. Sí. A partir de los inventos de los hombres y de la aparición del reconocimiento de un ser supremo que nos hace posibles, y entonces la presencia de este ser supremo, Dios, que se había manifestado al hombre, que viene aquí personalmente a ponernos en paz, o más o menos, ¿no? Entonces se crea o se nace a partir del judaísmo, la iglesia cristiana, que después permanece entre la católica, que es la mayoritaria, y las muchas iglesias históricas de la reforma, y luego las montón de sectas que hay hoy en día. Y esta gente desarrolló el concepto de la liturgia de las horas. Y es interesante verlo porque llamarse liturgia de las horas, la verdad es que está tomada con el tiempo y no con un reloj, por eso lo traje para acá. Ah. Y son las horas canónicas. Rápidamente te diré que hay las maitines, que es la oración de la mañana, que viene luego de la medianoche, que entonces es de madrugada y todavía de noche. Luego vienen los laudes, que son las alabanzas, que esas de alguna suerte tiene que ver cuando el sol ya está en plenitud. Se atraviesan las horas menores como la prima, la tercia y la sexta. De la salida del sol, que es la prima, la tercia es como 3 horas después, como las 12 del día, y la sexta es, pues, ya es la hora de la comida. Y en algún momento se atraviesa el ángelus, que ese sí es cuando el sol está en el cenit. Y que el ángelus recuerda, más o menos la hora que la tradición atribuye, a que un ángel se presenta con María y le dice: oye, guapa, que Dios quiere tener un hijo contigo. Y aquella dijo: ¿cómo? Yo estoy casada, además, no he tenido tocado con varón. Dice: no, tú nomás di que sí. Y María, que dice que sí. Y este, que yo te puedo platicar con mucha gracia, es un principio de fe, complejo de entender. Mucha gente no quiere aceptarlo, ¿no? La concepción de María. Y María dijo que sí a la hora que el ángel se presentó, el ángelus. Luego vienen las vísperas, que viene de vésper, de tarde. Y termina con las completas, con las oraciones del oficio divino al acostarse. ¿Qué esto hacen los religiosos? Quizás se conoce más de los varones en el claustro, y las religiosas seguramente tienen algo similar, ¿no? ¿Qué van a ser las liturgias de las horas? Pero lo interesante es que, llamándose así de las horas, son de las horas en que se reza, y el vocablo hora habría que comprenderlo como el momento de, y no cuando un reloj lo indica. Claro. No cuando hay una mecánica. Fíjate, orar en la mañana, dando gracias a Dios por el día, uh-huh. O igual, en la noche, orar dando gracias por haber vivido el día, tiene su importancia. Con esa explicación que tú acabas de dar, hay momentos muy especiales, uh-huh, de oración. Los musulmanes, creo que en ese sentido son muy, muy, muy cumplidos. Muy cumplidos. Sí, tuve ya el conocimiento de algún chico musulmán que vino a México a trabajar en una empresa, a lo mejor enviado por una empresa europea que lo mandó para acá, ¿no? Y venía con una solicitud de que en algunos momentos le permitieran el acceso a un espacio de discreción, y el muchacho traía su alfombrita, sí, y lo extendía apuntando a donde él entendía que estaba la Meca, y hacía sus oraciones diario, y le dieron un enorme respeto, y a nadie se le ocurrió decir: oye, puedo verte orar, ¿no? Pero cumplía. Son cuestiones de religión, de fe, sí, de credo, de cumplimiento, de respeto a uno mismo con respecto a esto que le enseñan los padres y que uno quiere conservar, ¿no? El pertenecer a una iglesia, y entonces reconocer la forma de practicar una religión en donde la iglesia pasa a ser el administrador de la religión, y la religión viene del griego camino a Dios, ¿no? Ah. Uh-huh. Ahora, hay horas, por ejemplo, como la hora del rosario. Uh-huh. La hora del rosario no es a cualquier hora. Es en la tarde, es en la más tarde, bien cuando el sol está cayendo. Sí. ¿Sí? Uh-huh. A lo mejor al crepúsculo, al anochecer, al atardecer, cuando menos. Sí. Sí. Al atardecer. Excepto cuando estás a lo mejor en un velorio, ¿no? Que se claro, reza rosarios todo claro, el tiempo. Sí. Pero la hora del rosario es antes de la última misa que tenga la iglesia. ¿Ya crees sí, la última misa? Pues cuando la programan, a las 7:30, a las 8, entonces el rosario es media hora antes o algo así. Sí, 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 sí. Cumplir años. Mm. Llévanos ese tema. Primero,
Feliz cumpleaños para ti. Feliz cumpleaños para Gestión Social. Sí, sí. Feliz cumpleaños para un programa que llega a 6 años. Ya alguna vez dije que la vida en México de organizaciones difícilmente llega a 2 años. Llegar a 3 es un triunfo, llegar a 5 es magnífico, llegar a 6 es un logro. Y le traje flores a tu programa. Le traje una flor de lavanda. Ajá. Esa es lavanda. Esa es la lavanda. Huele rico. Ah. Para poder hacer el perfume se necesitan quién sabe cuántas toneladas de flores. Hay que apretarlas con alguna técnica para sacar el la esencia que está en un aceite. Sí. Y ese aceite se diluye entonces con alcoholes y con otros fijadores. Ya sale el perfume, ¿no? Pero tienes en tu mano una flor que me robé en el camino para acá. Me iba a robar una rosa, pero me dio pena. Me bajé en el eje 6 frente al estadio de la Cruz Azul. Sí. Y había un rosal ahí mientras los automóviles se tenían que poder cruzar. Y dije, voy a llevar una flor al programa. Y me dio pena cortarla. Ah, entonces ya venía yo con mi estima muy en alto porque no me robé una flor ajena. Y vi una mata muy tupida de flores de lavanda. Y dije, bueno, es una florecita aquí, si no se va a notar. Ahora, ¿tú conoces la... o sea, de antes conoces la planta de...? Mi abuela tenía en su jardín. Ah, sí. Ya. Pues mira qué suerte haberte encontrado la planta de lavanda. Y además es una flor bonita, chiquita, discreta. Sí, ¿no? Sí, sí. Oye, pero además, el aroma de lavanda es un aroma relajante. Sí, la aromaterapia, que tiene un montón de aplicaciones, usa la lavanda como una de ellas. Sí, sí. Y de tanta importancia que yo no sé si a partir de la aromaterapia, pero uno de los perfumes más conocidos de la producción, de los primeros y de los que continúas produciendo, son los lavandas. Sí. ¿No? Es cierto. Y es una flor varonil. Sí. Oye, muchas gracias. Es para el programa, no es para ti. Pero la puedes conservar, tú la metes en un libro, la doblas, ¿no? Y cuando cumplas 12 años. La traes y me invitas también, ¿no? Y soy Ernesto, ¿te acuerdas que hace 6 años, ¿no? Ya doblé. Y además deseo de corazón que un programa como el tuyo, que sí deja decir cosas o barbaridades, que lo me permites a mí, que sí lleva la intención de administrar la cosa pública, una gestión social, amerita tener un respeto y amerita tener una aportación. Y celebrar el cumpleaños, pues es desde luego importante, ¿no? Sí. Celebrar el año. Fíjate, nacimos con el programa el lunes 12 de octubre de 2009. Uh-huh. Y mira, este año, lunes 12 de octubre de 2015, 6 años. Muy bien. El signo es Libra del programa. ¿Eso es importante? Yo creo que sí, porque el valor más fuerte de Libra, el valor supremo de Libra es la amistad. Ah, y entonces, amigos, aquí de eso me consta. Sí, déjenme decirles, sí, amable público, que yo llego un poco antes de que empiece el programa, desde luego, no empezar el programa, y siempre están los invitados de José, de Jesús. Y entonces me presenta con todos, y es obvio que José de Jesús Zapata termina siendo amigo de sus invitados. Sí. Después de 2 años, ya no sé cuánto más conmigo, pues ya es mi amigo, yo lo considero una persona a la que le comparto un aprecio. Claro, sí. Pero cuando yo me voy, ya hay alguien esperando ahí. Y entonces la alegría que provoca el encuentro es evidente, que sí, este caballero es capaz de hacer amigos con sus invitados, sí, y con la gente que va conociendo, y nos ha dicho en múltiples ocasiones que conoce gente en el metro y que están tocando el violín y que alguien está leyendo un libro, y estoy seguro que acaban teniendo una buena relación de amistad, que debería eventualmente celebrarse con algún tipo de pasó el aniversario, ¿no? Sí. Y la otra cuestión personal es que el viernes 30 de este mes de octubre cumplo años. ¿Ya de veras? Ya de veras. Ah, Dios mediante. Cumples tu ciclo alrededor del sol una vez más. Sí. Debo felicitar. Te felicito. Dios, ¿cuántos dijiste? 69 años. Ah, me llevas muchos más. Yo pensé que me llevabas más. Tú eres muy joven. Sí. Aquí adentro cuando ves. Déjame hablarte de cumplir años. Que tiene que ver con ¿cómo decirte? Cosas que le afectan a los seres vivos, y le afectan a los seres vivos no únicamente el número de veces que han participado en la traslación de la Tierra alrededor del Sol, en donde se presentan las estaciones,
que son de primavera, verano, otoño e invierno, que estas estaciones además dependen de la latitud y de la altura a la que se encuentre la persona que la percibe, en este sentido de que hay cambios meteorológicos que podían ser mínimos en las zonas tropicales o máximos en las zonas de latitudes más abiertas. Sí. Entonces, en los polos el frío es continuo, sí. En el Ecuador el calor es continuo, y en las zonas intermedias es donde tenemos cambios, ¿no? Y esa afectación a los seres vivos tienen que ver, y esto me lo aprendí, con la posición del eje de la Tierra y no con la distancia al Sol. La Tierra gira alrededor del Sol en una elipse, pero no es una elipse tan amplia que tuviese a lo mejor el Sol tan descentrado, que cuando estamos muy cerca de él se presenta el verano y cuando estamos lejos del invierno. No es tanto. La elipse es bastante menos pronunciada, entonces giramos alrededor del Sol, y la inclinación del eje con respecto a, por decirlo así, ¿no?, como está girando, con respecto a lo que vendría siendo el eje del Sol mismo, son lo que hace que en temporadas nos alumbre más en el hemisferio norte, que además lo llamamos boreal, o en el sur, que se llama austral. Y entonces eso es lo que hace los cambios de climas. Entonces, cuando aquí es el invierno, está haciendo el verano, pero por la posición del eje y no por la cercanía al Sol. Yo me explicaba, bueno, ¿por qué si yo estoy con tanto frío, los argentinos están con tanto calor, si estamos lejos del Sol? Es que eso no es importante. Pero tienes que preparar un programa de gestión social para aprender. Claro. Tarea para ti. Aprender. Y aprender está. ¿Es la tarea? ¿Aprender? Aprender. Sí, si no, no tienes chiste. A ver, es un ejercicio de aprendizaje, de reflexión y de pensar. Y todo eso tú lo haces. ¿Es acusación o pregunta? No, afirmación. Sí, también. Tú lo haces. Sí, sí, reflexión. Es un hábito que tú tienes de mucho tiempo. Sí, que ahora que me preguntas no sabría atribuirlo a edad, desde luego no, porque luego desde siempre. A imitación, no lo sé, porque sería en todo caso observar un gesto de alguien y no observarlo en el concepto de meditación, que te imaginas a alguien callado con la mirada profunda o con la mirada lejana. Yo creo que es un asunto de observación de la gente. Y entonces tengo una curiosidad de siempre, de saber, de entender, de aprender. Tengo una gran capacidad de memoria para lo remoto y una pésima para lo inmediato. Si tú me preguntas si ya comí, a lo mejor no sé decirte. Por cierto, no he comido. Pero te puedo decir que el día que te di el primer aventón, llevabas tu chamarra anaranjada. Y ¿serio? Que el cierre no estaba muy cerrado. Y que por dentro tiene algo de azul. Y que traes una camisa de cuadritos. No, porque puedo traer eso con una facilidad. Pero no podría decirte en la noche si tu camisa tenía más o menos cuadritos, ¿no? Ya. Mira, ayer estaba platicando con dos amigos taxistas cerca de tu casa. Y uno de ellos nos dejó así, admirados, porque hablamos, yo di un domicilio, y dijo él, sí, está entre tal y tal calle. ¡Ah, chis! Está a tres calles de Insurgentes, no, son dos, no, son tres, y las empieza a decir, le digo, ¿cuánta razón tienes? ¿Hace número? A ese grado. Dice, y nos platicó, dice, yo puedo ver una persona después de muchos años, 20 años a lo mejor, y digo, yo la conozco. Y cuando recuerdo, digo, claro, vivía junto a mi tío en tal lugar. Creo que hasta el nombre llegó a recordar. ¿Qué capacidad para personas que es tienen? Es un don. Que sí. Yo comparto con tu amigo taxista. Si yo veo a alguien 20 o 30 años después, incluso con el cambio de fisonomía, reconozco que lo conozco de algo. Y con un poco de datos o de esfuerzo, atraigo a mi mente el dónde y cómo lo conocí, cuándo lo vi y qué circunstancias. Sí, sí. No, lo de las calles ahí me dejó sorprendidísimo. Ah, pues es que sí, puedes de repente enumerar una y otra, ¿no? Con alguna dificultad o con alguna exactitud. No, pero él las dijo con una precisión y una facilidad que dije, no es posible. ¿Cómo le haces? Pues aprovecha su don. Yo creo que todos tenemos esto que se llama el talento. Algunos tienen talento para cantar o para hacer arte y se les reconoce mucho.
Sí. Pero otros talentos poco reconocidos que podían ser el estar pendiente de fechas, por ejemplo, que podían ser el recordar hechos o tener la memoria fotográfica, que se llama, de las calles, como que suceden, sí, como en esquinas, de reconocer a la gente y traer a la mente cuando los conoció. Y es un talento, ¿no? Adivinar qué planta sí, qué planta no cortas, o dónde le pegas a un árbol para mocharlo, o cómo percibes que sople el viento y una fogata tiene que ser controlada. Cosas. Sí, sí. De Boy Scout, ¿aprendiste mucho de esto? Sí, pues lo vas aprendiendo porque es materia no obligada, pero necesaria. Y entonces lo vas practicando y se te va quedando. Y años después yo podría decirte que a lo mejor hace 20 que no prende una fogata, pero sé exactamente qué es lo que hay que hacer, ¿no? Ah. Se dice que lo que bien se aprende nunca se olvida. Claro. Y hay métodos de aprender. Uno consiste en ver, oír, observar, desde luego entender, razonar, ¿no? Un aprendizaje mejor consiste en hacer las cosas que se están enseñando. Por eso la cuestión de la teoría y la práctica en las escuelas, que enseñes algo, que pongas a la práctica. Y cuando son materias muy teóricas como liderazgo, por ejemplo, no puedes poner ejercicios de liderazgo, puedes poner ejercicios de conducción, pero no liderazgo. Cuando la gente lo aprendió y está en la vida real y se percata que le está funcionando algo que coincide con lo que le enseñaron, realmente acaba el aprendizaje. Sí. Otra parte muy importante es el pensar. Sí, y déjame hablarte entonces un poco de cumplir años, porque aprendí que hay primero un concepto de cumplir año, que es por el nombre del tiempo en que giramos alrededor de la Tierra, dar una vuelta a la Tierra. Y entonces coincide con lo que hemos llamado la fecha, a la que hemos dado meses y números del día en el mes, que es una comodidad en lugar de decir estoy en el día 265 y nací, claro, en el día 324, y que el 365 se convierte en la víspera del día 1. Entonces tenemos una secuencia de meses con el número de días que le atribuimos, gracias a la solicitud de un papa de nombre Gregorio, que hizo el calendario gregoriano, en la que acomodaron cosas como, por ejemplo, decir Jesús nació el 25 de diciembre, y la gente que se ha puesto a estudiar dice, no, de ninguna manera, nació como en marzo, pero lo atribuye, sí, y pones la fecha. Entonces, cumples el año cuando haces esta vuelta. Cumplir años tiene que ver con expectativa de vida. El INEGI dice que la expectativa de vida del mexicano en 1930 era de 34 años. Y eso hace no mucho. No hace ni 100. Ni 100 años. Ni 100, ni 90, ¿no? Y tenemos expectativa de vivir 34 años. Pero en 1970 ya podíamos vivir 61. Para el 2000, 74. Y en el 2014, casi 75 años es la expectativa de vida. Para que esto se pueda dar, obviamente, hay circunstancias de cuidado de salud, de eliminación de riesgos, peligros, accidentes, claro, y una mejor expectativa de vida. Y cuando comparamos la alimentación, el cuidado de la salud, la educación para cuidar el organismo, la invitación a tomar agua y hacer un poco de ejercicio, y un día sin automóvil significa menos automóviles contaminados, todo eso ayuda. En una comparación, el mismo INEGI dice que en Canadá la expectativa de vida es 81.24 años, en Estados Unidos 78.74, y en México 77.14. Si comparamos a los Estados Unidos con su idea de capacidad económica que provoca más salud, más conocimiento, más lo que sea, no estamos tan alejados entonces. Quizá los Estados Unidos tienen que enfrentar en gran parte de su territorio cambios muy drásticos de temperatura, y nosotros tenemos cambios menos violentos, y de alguna fuerza nos iguala, ¿no? Y también le conseguí una lista de las temporadas, las edades de la gente, en términos de vivir con el tiempo y no con el reloj. A ver si te catalogas. Porque tenemos el prenatal, que va desde que te conciben hasta que naces. El neonato, que eres uno que acaba de nacer, eres un bebé, que podríamos estar pensando, no sé, meses. Luego tienes dos conceptos de infancia, el preescolar y el escolar. El preescolar sería como de 3 a 6, el escolar como de 6 a 12. Y entonces aparece la adolescencia, sí. Para algunas gentes nunca se acaba. Sí, son unos adolescentes irresponsables, irrespetuosos, complicados. Y hay adolescentes que pasamos nuestro trance. En mi casa se decía que era la edad de la punzada.
formas de decir. De la adolescencia viene la juventud, a lo mejor entre los 20, los 18, 20, 25, 30. Entonces el adulto joven, entre los 25 y 35. El adulto medio, entre los 35, 50. Más o menos, sí. El formal, entonces a lo mejor entre los 45, los 50, 55. El adulto maduro, que se empieza a meter en los años 60, que a lo mejor se acerca a los 70. La vejez prematura, que son los que se vuelven viejos desde antes. Y todos tenemos algún amigo, algún conocido que tiene 55 y se siente acabado. Pues desde los 45 está acabado. Comparado con gente que tienen 70, 80, sí, que están muy lúcidos. Sí. Entonces está el adulto maduro, la vejez prematura, la vejez lúcida. Y sí, terminamos todos en la ansiedad. La ancianidad está más pues nos sufre el organismo por los años, por la forma enfrente a las. Y entonces cuestión de a ver, cumplimos años las empresas, las personas cumplimos años, y en el transcurso de los 12 meses en que vivimos el año, en cosas como el santoral, y aparecen cosas como la fecha precisa en que sí se sucedió nuestro nacimiento y un aniversario. Sucede que hay una cuestión de celebrar los santorales, y hay el inicio de clases, o hay la época de las vacaciones, y que se juntan entonces con lo que llamamos el aniversario, que no es lo mismo que el cumpleaños. El cumpleaños es que cumples años de haber girado alrededor de la Tierra, y el aniversario es que se cumple un año en que algo sucedió. Pero girar alrededor del Sol. Del Sol, el Sol, de la Tierra. Ah, no, eso sería el diario. Sí, no, sí. No, el año. El año. Sí, sí. El año, el cumpleaños y el aniversario. Y los aniversarios tienen que ver con el aniversario de la patria, ¿no? Nuestro país cumple años el 16 de septiembre y festejamos desde el 15 en la noche. Uh-huh. Y a lo mejor lo festejamos por un lado porque al presidente Porfirio Díaz, que era el día de sus santos, lo corrió a hacer una fiesta y agarró la bandera, a lo mejor ya así contento, dijo viva México, y seguramente dijo viva yo, aunque no lo registre la historia, y gritaron viva don Porfirio, sí, que viva y que pague la fiesta. Y entonces esta es una razón, se le ve al otro, y otra es el calendario de la religión judía, que antecede a la cristiana, que consideraba que el día comenzaba cuando caía el sol, no cuando volvía a surgir. Y entonces el día era la noche y el día, el espacio de luz que continuaba, y el día se acababa cuando caía la noche. Y entonces se hacían celebraciones en la víspera de que comenzara el día, en la tarde. Tiene que ver con que en la noche oscura era muy difícil reunirse, entonces se reunían cuando el sol caía, que había menos calor, y entonces había una celebración que era la víspera del siguiente día. Cuando Dios le dicta a Moisés la primera alianza, le da instrucciones muy precisas, le dice vas a celebrar el Sabbat, vas a celebrar la fiesta, y el séptimo día lo dedicas a mí, no trabajas, sino nada más rezas. Y entonces había que celebrar la víspera. Los mexicanos, con la forma vivencial de nuestra religión cristiana, tenemos estos acontecimientos que se parecen a lo anterior, como el 15 de septiembre, que es la víspera del 16, ¿no? Y tenemos un fiestón, sí, en la víspera, sí. Y tenemos otro fiestón que ya no es tanto, el 16 de septiembre, que sería el aniversario de la patria, que celebramos aniversarios de gestas históricas, de cuales es una de ellas, y celebramos 20 de noviembre, y celebramos a lo mejor como una gesta de la historia, lo sucedió en la historia, el descubrimiento de América y la caída de Tenochtitlan y algo así. Los aniversarios incluyen la vida de las empresas, por ejemplo, los programas de televisión, claro, la empresa, los acontecimientos diversos, y entonces hay un aniversario de el temblor, hay un aniversario de la primera transmisión de televisión, supongo que Canal Patrio tiene algún aniversario, que desconozco la fecha. Y tú tampoco. Eso lo tenemos que dar con Roberto, porque ya, fíjate, ya Canal Patrio ya tiene 10 años. Ah, pues amerita. Entonces, amerita que exactamente. Amerita una celebración especial porque entre las cosas humanas compartidas que están, por ejemplo, el sistema métrico decimal, cada vez que algo llega a 10, lo celebramos en forma especial.
y la mitad de 10, que es 5, el quinquenio también lo celebramos. Mm. Entonces, el año 33, 74 no es tan importante como el año 35, o el 40, sí, sí, o el 8 y el 9 no son importantes, pero el 10, ¿sí? Sí, sí. Entonces, este 6 no es tan importante, pero este es muy importante porque acaba de pasar. Cuando celebramos un aniversario, un cumpleaños, amerita efectivamente tener una reflexión, un pensamiento, una introspección, una fiesta. Y yo quisiera decir que cumplir años es obligado, alguna de estas. La fiesta puede hacer, pero con ese aniversario luctuoso, entonces la festividad es distinta, ¿no? Sí. Pero pensemos en los resultados, en la crítica que tenemos que revisar cuando hay un aniversario, en la crítica positiva o negativa, desde luego, en las intenciones a futuro, de cuando vemos que transcurrió un tiempo con un resultado, y entonces viene lo que continúa, cuando se puede continuar con el éxito o se pueden componer los fracasos. Y el momento de reflexionarlo coincide en que hacemos la cuenta de que se cierra algún ciclo, como el año, el aniversario, y la celebración del 31 de diciembre, que se termina con un año, es meritorio para esto de saber, continúo con mi éxito, compongo un fracaso, qué intención tengo a futuro, ¿no? Los famosos propósitos de Año Nuevo, que se olvidan muy pronto. Creo que es divertido hacerlos. Debemos hacerlos, no en lo particular, sino todos juntos, y un año después reírnos de lo que dijimos que íbamos a hacer. Oye, Ernesto, aquí hay también aspectos muy importantes de lo que pasa en torno del cumpleaños. Uh-huh. Emocionalmente, el ser humano se fortalece. Sí. Hay un fenómeno muy, muy especial con el cumpleaños. Yo creo que todo tiene que ver con energía, ¿no? Y entonces la emoción de que cumples años, que puede ser positivo o negativo, en el sentido de que puede ser de alegría, de tristeza, de enojo, te produce alguna energía. Y esa energía te conduce a algo. Entonces, energía positiva te conduce a revitalizarte. Energía negativa seguramente te conduce a tener una menor calidad de vida, una menor posición de resultado de lo que estás buscando. Sí. Y esta reflexión puede ser una angustia, puede ser una alegría, puede ser una irritación. Tanto personal tu cumpleaños, como quizá el cumpleaños de la patria o el cumpleaños de la revolución, ¿no? Yo puedo pensar que puedo hacer una gran fiesta por independencia de México. Y una reflexión. Y entonces una angustia, que como en el cumpleaños puede decir, ¿qué hice en todo ese tiempo que transcurrió? Tengo 40 años y todavía no tengo mi primer millón de pesos. Es una angustia. Mm. O tengo 40 años y ya estoy muy lastimado de cuerpo. O tengo 40 años y no he hecho una pareja. No voy a perpetuar mi especie. O tengo 40 años y ya tengo 8 hijos. Ya debo parar. Esto te puede llevar tener tanto angustias como alegrías. Y me parece que cuando se están acercando estas fechas patrias que tenemos el 16 de septiembre recién transcurrido, se acerca el 20 de noviembre, a la sociedad mexicana hoy está cayendo en una conciencia de gran irritación. Porque si bien es cierto que tenemos algunos éxitos, la cantidad de fracaso que arrastra la nación mexicana y el Estado en los últimos años, y por últimos años puedo decir que 200 o 150 o 100 o 50 o 10 o 3, tenemos tal cantidad de pobre resultado que la reflexión del aniversario del algo nos mueve a tener un reconocimiento de la irritación que nos provoca. Saber que tenemos 105 años de revolución y todavía tenemos una enorme cantidad de hambre, una enorme cantidad de incultura, que vamos a cumplir, tenemos 205 años de dependencia y que todavía las grandes empresas de México son extranjeras, los grandes bancos son extranjeros. Mucho de lo grande que utilizamos no es hecho en México, no es mexicano, y eso crea una irritación. La irritación proviene de caer en cuenta, de tomar conciencia de que en el entorno de la fiesta, de la celebración, caemos en la reflexión, ¿no? Y alguien, en eso que tú decías, que puede ser una meditación, una reflexión, cae en cuenta que el motivo de fiesta no es tan grande, que al contrario, muy preocupante, que unidos todos los años estamos del motivo real de festejar, independencia, revolución, nacionalización de petróleo, que han sido las grandes fechas nuestras, no son ciertas, ¿no? O sea, hemos
fracasado en mucho. México es un país en mucho fracasado, y esto nos lastima, nos duele, nos pega. Cumplimos años, pero el motivo de celebración, de hacer fiesta, podíamos estar cuestionando. Sí. Entonces, si vas a cumplir 69, mira qué super año, qué super vida has tenido. Tienes en 69 años 6 de un programa de televisión, has entrevistado a no sé cuántas gentes, tu número de horas al aire supera a no sé cuántos. No le ganas a Chabelo, pero tienes muchas. Oye, qué hombre tan admirable Chabelo, ¿eh? Sí, yo lo sigo viendo cuando me despierto a tiempo los domingos, ¿no? O cuando me despierto y es tiempo de hacer el programa. Sí, porque más sigue siendo blanco. Eso, simpático, sí, ¿no? Sí. Ha tenido sus temporadas incómodas, lo han acusado de cosas. Pero la familia mexicana sigue despertándose los domingos y quiere ver a su favorito, ¿no? Sí, es su favorito. Sí. Sí, yo no sé cuántos años tenga el señor Chabelo. Cuando yo era pequeño, él ya era joven. Y alguna vez me lo encontré en persona. ¿Te acuerdas? Si es que, no, es que tú no vivías aquí en la Ciudad de México, pero se desarrollaron fraccionamientos al norte de la ciudad. El primero se llama Satélite, con enorme éxito. Y luego se desarrolló uno de nombre San Mateo. Sí. Y la forma de atraer gente a conocer el fraccionamiento es que se les ocurrió crear un espacio que simulaba un pueblo del oeste norteamericano. Y entonces a San Mateo, tierra del oeste. Ajá. Y mamá, claro que nos llevó a insistencia de sus niños. Y pues vimos un show ahí de los indios que llegaban y les disparaban y se caían del techo de la cantina, ¿no? Y caían en un colchón, desde luego. Y había cosas. Y de repente apareció Chabelo por ahí. Ah, Chabelo, qué bien, qué lindo. Pero empezó a llover y nos metimos en un restaurancito. Y había pollo en cacahuatado. Pues si quieres retar a mi memoria, y yo probé por primera vez en mi vida pollo en cacahuatado. Y estamos ahí cuando entra Chabelo. Entonces los tres niños, hasta mi mamá se sorprendió. Chabelo. Alto. En aquel entonces era altísimo. Era altísimo. Bueno, pues yo era un chamaquito de 8 años o algo así. Sí, pero es alto, Chabelo. Es un hombre alto. Pero decimos alto. Y él hizo algo que no sé si debo considerar fantástico o terrible. Dijo, mucho gusto, buen provecho. No empleó su voz de niño que caracteriza a su personaje. Sí. Y le tengo en gran estima, entre otras cosas, porque con nosotros se mostró como era, no actuó. Claro. No actuó, claro. Sí. ¿Qué historias? Así está. Todos tenemos historias y podemos celebrar que tenemos historia y que además tenemos muchos años en los que se ha acumulado la historia. O pocos años, qué sé yo, ¿no? Sí. Yo tengo muy pocos años de venir a tu programa. No sé si apenas paso un poco más de los 2. Que se ha vuelto una saga muy interesante tu participación con nosotros. Tengo los programas guardados. Te he dicho que le comento a mis alumnos que pueden verlos aquí y acá. Hay algunos temas, les pido a ver, vayan a tal programa, que se llama así, y lo encuentran. Y tengo la fortuna de que si nos ven, si nos oyen o nos ven más tarde, así que saludos ahorita, saludos para más tarde o para mañana. Y si me cuestionan, profesor, ¿por qué dijo tal cosa? Sí, están pendientes. Y luego no les gusta lo que digo, sí les gusta lo que digo, ¿no? Alguna chica ya opinó que no retrato tan bien en televisión. Bueno, está bien, es la culpa de la televisión. Pero nos divertimos. Nos divertimos, aprendemos. Yo confirmo las cosas que aprendo cuando las comento contigo, cuando haces preguntas y te las puedo contestar. O luego yo te reto con alguna pregunta para sacarte una risa. Y como conclusión, yo creo que el programa cumple su función de llevarle al público, a la gente que nos ve, que nos oye, un poquito de conocimiento de algo complementario a lo que ya sabe, sí, que le puede formar una idea, una crítica, una certeza. Podemos sembrar una duda que quisieran resolver, y eso justifica que nos vengamos a sentar aquí una vez al mes tú y yo, ¿no? Para mí lo justifica ampliamente. Claro, para mí mucho más. Pues mira, cuando soy muy aburrido a las 2, 3 de la mañana, te pongo como radio, ¿no? Veo qué programa hay del día y te pongo ahí como radio, estoy escuchando. ¿Serio? Sí. Por eso sé un poco de filosofía, hice un poco de poesía, hice un poco de cómo sí va a quedar al final el paso a desnivel en el Manacari y Insurgentes. Y sí sé de qué, de libros nuevos y de leer libros. Y... Oye, pues sí te escucho. Entonces ves muchos programas. Te insisto que los pongo como radio. Qué fabuloso. Los pongo en la computadora.
pero no te tengo así enfrente, porque imagínate que tendría que estar viendo. Pero lo estás escuchando. Sí, los escucho. O los tienes ahí. Escucho muchos. Y con la gente dice, es que mira, no sé qué, tengo que pararlo, echarlo para atrás, ponerlo realmente, que vean que enseñan, porque algunos de tus, invitados, con ahí alguna inocencia te traen algo, y por más que lo pares frente a la cámara, no se ve. Claro. Pero pues hace uno el esfuerzo, ¿no? Y te acordarás que tuviste un programa con una dama que hacía vitrales. ¡Guau, claro! Que hacía vitrales muy coloridos. Sí, que trajo fotos de sus vitrales. Sí, que los mostró, no se veían, pero yo tengo uno guardado. Fíjate. Me obsequió uno. Ella vino hace como 3 años o 4 años. Pues en mi programa 6, 7, algo así apareció ella. Fíjate nada más. Hace tiempo. Y si hablamos así de tiempo, vino aquella dama muy guapa que habló de tatuar las cejas y los labios. Alejandra Horst. Ah, Alejandra, sí es cierto, Alejandra, ¿no? Y tuvimos aquí a Luisa Grimaldo, que nos habló de buques. Sí. Y tuvimos a gente de finanzas, mucha. Sí. ¿Y a quién más? Pues sí, se hemos compartido, ¿no? Marisol Fernández. Marisol Fernández, desde luego. ¿Cómo se llama la dama que venía muy bien arreglada? Creo que la única que realmente venía hasta un poco maquillada para televisión, que tenía un negocio, que había tenido un restaurante y puso un negocio de banquetes. Ah, claro. Ay, que además cocina exquisito. Esa parte exquisito, nunca la... No, sí, no la sí. Constaté. Sí, yo sí. Aquí hay egoístas presentes. No todo mundo es generoso, como yo luego digo. Ay, oye, además me estás tocando las fibras de volver a contactar a estas personas. Sí, 2 años después pueden regresar a ver cómo les fue. Porque fíjate, esto es parte de la historia. ¿Qué ha pasado con esas personas en ese tiempo? Sí. Interesante, así que por aquí nos vemos en cuanto nos toque volver a celebrar un aniversario de lo que sea. Sí. Y muy especialmente que gestión social. Hablaste de buques. Porque las cadenas de distribución en el comercio internacional, pues mucho se hace a través de los buques. Muchísimo, vamos, si hablamos de Asia con América, los buques. Sí. Los grandes buques, estos nalgones que agarran como 20 containers y como 8 containers, lo que multipliques para allá. Sí. El más grande de todos se llama Oscar y me parece que es capaz de llevar 24,000 containers. ¿Japonés? Ah, ¿o chino? No estoy seguro si ese es de la empresa naviera Mediterránea, Mediterranean Shipping Company, MSC. Ajá. O es de la Nippon Yusen Kaisha. Pero ya hay uno que van a votar a principio del año que entra, más grande todavía. Y para no un orgullo tuyo, debo decirte que Oscar estuvo en Manzanillo hace cosa de 4 o 5 meses. El barco más grande del mundo, sí entró al puerto interior de Manzanillo. ¿En serio? Sí. Y estuvo 8 horas en la que cargó y descargó. Sí, entró a Manzanillo. Oye, la pericia de los operadores de las grúas. Del puerto. Del bueno, puerto, para empezar, claro. Aquello viene a mucha velocidad. Sí. Y en cuanto para las máquinas, su velocidad disminuye muy rápido. No es como tener algo con ruedas que va sobre una superficie plana, sino en agua, y eso la detiene, ¿no? Sí. Así es. Ojalá, ahorita que tocamos el tema de los buques, pudiéramos tener la participación de ¿el ingeniero Grimaldo? Del ingeniero Grimaldo, sí. Porque esta parte es muy interesante, sobre todo tratándose del comercio internacional. Importamos mucho. ¿Qué tanto exportamos? Ah, te va a decir cosas muy feas, pero la invitamos para que te lo diga ella. Sí, hay cosas que necesitamos... Porque si la traes ella a hablar del movimiento de buques, yo me comprometo a traer datos estadísticos de importación y exportación. Sí, algo tenemos que hacer también ahí en México. Y cosas que sé. Mira, hemos llegado al final del programa. Grato siempre contigo. Chispas. Te aprecio como siempre. Felicidades, Jesús. El aprecio es mutuo. Tu responsabilidad, cada tema que nos compartes, el estudiar. Tú eres un estudioso permanente. Aprendo un montón, sí. Gracias por haber estado con nosotros. Isabel, muchas gracias. Recuerden que el programa más tarde estará ahí arriba en YouTube. No fumen. Paguen impuestos. Bendiciones. Gracias. Hasta pronto.
Hasta pronto. ¿Qué dijiste otra vez? Namaste. 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 Su imagen, la imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen, la imagen de la sociedad civil.